Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, gracias por estar aquí, a Julio y a todos los que formamos parte de esta mesa común tan preciosa. Gracias por poner tiempo, espacio y ganas de compartir todo lo que podemos. Bueno, muchas cuestiones que me vais planteando. Una alegría enorme porque voy siendo cada vez más consciente de que en esta mesa común hay un montón de seres que tenéis experiencias propias. Experiencias que, como me ha sucedido a mí, se complica poderlas compartir con otros, ¿verdad? Porque uno no sabe si es que se lo ha inventado o si ha sido que ha sido eso. Yo sé lo que es. Así que gracias por todos aquellos que encontráis la energía como para apuntar por lo menos. Oye, que a mí también me han pasado cositas. Digo, oh, qué bien. Porque son nuestras evidencias, claro. Y porque en esa soledad que muchas veces vivimos con estos mundos interiores nuestros, se hace complicado. Se hace complicado para todos, pero especialmente para los que habéis nacido como hombres. A los hombres no se os ha permitido soltar vuestro mundo interior y vuestra sensibilidad. No se os ha permitido, ha estado como eso, no estaba bien para un hombre. Completamente falso. Completamente falso. Y bueno, hay tantas distorsiones en nosotros que justo estamos transitando ese espacio, recorriendo ese camino que nos está ayudando sobre todo a autentificar quiénes somos de verdad, a poder por lo menos con nosotros mismos decirnos, saber, conocernos qué es lo que verdaderamente nos mueve, a no tener miedo a poderlo expresar y verlo y a ser coherentes. A tratar de ser coherentes, porque si, como digo, yo estoy sintiendo una cosa, me gusta algo concreto, o una manera o unas formas, y resulta que no estoy pudiendo hacerlo en mi vida, yo tengo un conflicto conmigo mismo. Y a veces, muchos de nosotros, muchísimos, no nos damos cuenta, no queremos ser conscientes. ¿Por qué? Porque hemos recibido una educación. Y esa educación nos decía que teníamos que sufrir y que teníamos que ser de una manera y teníamos que trabajar y, oye, y sacrificar y, oye, y teníamos que esto y lo demás y lo demás. Claro, entonces, si ahora algo dentro de mí me dice yo necesito un poco más de libertad o yo necesito un poco más de relajación, menos de esto y más del otro, y resulta que eso es como ir en contra de lo que tú aprendiste desde que eras un niño, claro, te sientes, no voy a decir eso, porque si digo eso van a pensar que soy un vago o una vaga o que no me da la gana de no sé qué o que no quiero esforzarme, lo que sea. Claro, uno se calla, no digo nada. Y te esfuerzas. Esforzar significa forzarse. Pones al revés, la giras y la pones detrás y es forzarnos a nosotros mismos a ser quienes no somos. Claro, es una pésima dieta que empezamos a comer cuando éramos unos niños. Aprender a ir a la escuelita donde nos decían cómo teníamos que comportarnos, incluso algunos, como me sucedió a mí, cómo debíamos sentarnos, por ejemplo. Imaginen qué tontería, pero a mí me sucedió. Nosotros no podíamos cruzar las piernas debajo del pupitre. Claro, entonces, ¿qué sucedía? Si la maestra veía que tú cruzabas tus piernas debajo del pupitre, venía y te lo decía. O te daba con un trozo de madera que tenía, que le llamaban una reglita de madera, que tenían una reglita que yo la odiaba, y ¡pam! Y te daba. Sí, alguno de los castigos era pon las manos así y luego te ¡pam, pam, pam! Y dolía, ¿saben? Esa era la educación. Especialmente de religiosas. Tremendas cristianas estas, pobres. Pero claro, ellas también las educaron de una manera, vete a saber lo que se habían comido. No vamos a criticar, solo estamos exponiendo. Claro, ese tipo de educación hacía que ya de pequeñito supieras que tú no podías hacer lo que sentías, lo que querías, lo que te parecía. Probablemente jugar,
¿Qué se nos enseña en la escuela? Que no se puede aprender divirtiéndose. Tienes que memorizar. Aunque no entiendas nada, no importa si lo entiendes. Tú memoriza, porque yo quiero que tú digas lo que yo quiero que tú digas. Y se acabó. Y si lo repites bien, apruebas. Y si no, no. ¿Comprenden? Claro, eso lo llevamos inculcado dentro de nosotros. Y aquel maestro, muchas veces, o maestra, no se tomaba el tiempo para hacerte comprender. Probablemente porque él tampoco o ella tampoco aprendió de mejor manera. Bueno, ¿qué quiero decir con todo esto? Quiero decir que llevamos una serie de programas metidos dentro de nosotros mismos que no nos permiten ser quienes somos. A un nivel, digamos, más humano, terrenal. Ya no hablemos de la parte espiritual, hablamos... Porque la parte espiritual y la humana, que siempre parece como que es aparte, no es aparte. ¿Cómo explicar esto? Miren, una de las mejores exposiciones que hasta el día de hoy se inició a hacer fue cuando llegó todo lo que era la explicación de que la materia, o sea, lo que nosotros detectamos como físico, ¿sí? Las cosas físicas puestas en un espacio concreto, en un experimento científico, nos permitían comprobar que aquello que era materia, a la vez, al mismo tiempo, se podía detectar como, vamos a ponerle, frecuencia energética. Y no es que fuera parte, no es que la transformo, no, no. Eso, puesto en un lugar concreto, daba el mismo resultado. Y los sensores de materia física y los sensores de frecuencia energética respondían al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque depende de la velocidad, fíjense. Depende de la velocidad del viaje, sucede una cosa, sucede la otra, o las dos a la vez. Cuando esto se alcanzó, y hace ya unos años, se alcanzó hace unos años, es lo que nos han dicho. Pero se alcanzó y nos llegó, más o menos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Empezamos a tomar una conciencia. Y aquellos que, como me ha sucedido a mí, tuvimos que investigar un poquito sobre las frecuencias. ¿Qué es una frecuencia? Bueno, pues por ejemplo, los colores. Tengo otros vídeos donde hablo de eso y no estoy diciendo que no lo voy a volver a repetir. Pero las frecuencias, por ejemplo, son colores. Cada uno de los colores que nosotros detectamos, los siete que hay en el arco iris, básicamente, tienen una frecuencia distinta entre ellos. Vamos del rojo, tomando el blanco como el que los aúna a todos, la luz, cuando la haces pasar a través de un cristal, de un prisma, salen todos esos colores. Por lo tanto, es como la luz viaja a través de ahí y se refracta, se abre en un espectro básicamente de siete colores. Bueno, pues cada uno de ellos tiene una frecuencia, una velocidad. Esa velocidad quiere decir que ese fenómeno se repite particularmente tantas veces por segundo. ¿Se entiende? Entonces depende de cuántas veces se repita esa experiencia en ese segundo, tenemos un color u otro, u otro, u otro. ¿Sí? De eso va. Y hay muchos más. Nosotros sabemos que hay muchos más colores. Por lo tanto, quiere decir que en este mundo, en esta experiencia, llamamos Madre Tierra, actual, que ya está cambiando, operamos en una base limitada. Vamos a ponerlo así, en unas frecuencias que van de aquí a aquí, ¿sí? Entre 300 y pico a 800 y pico. De lo que llegamos a saber, repito, siempre dejen la puerta abierta porque, claro, sabemos lo que sabemos. Y hay que ser, no crean solo humildes, sino sencillos y sinceros cuando te das cuenta de que tú has aprendido hasta cierto punto y que luego puedes ampliar. Pues ya no vas por ahí diciendo, esto es así, y se acabó. No, pero sabemos que más o menos hasta donde alcanzamos ahora, vamos en un viaje que corresponde más o menos en esa franja de velocidades, en esa franja de colores, en esa franja de frecuencias. Por lo tanto, todo lo que vemos es un viaje de frecuencias. Todo lo que estamos experimentando es un viaje de frecuencias. Y cuando nosotros nos damos cuenta de eso, pues podemos alcanzar a comprender de una forma, digamos, más racional
que todo lo que hay, todo, son frecuencias. Algunos dicen energía, bueno, frecuencias. Sí, experimentos que viajan a una velocidad, una sustancia, un lo que fuera, que viaja a una velocidad y eso le permite existir, tomar una forma. Por eso hablamos de energía no tanto como de sustancia, porque, claro, las palabras a veces se faltan. Pero es un poco eso, una onda que viaja en a una determinada velocidad en un espacio concreto, toma unas formas determinadas y depende de todo, se genera una cosa o se genera otra. Por eso existen lo que llamaríamos la Matrix. La Matrix, las matrices, como sucede en el cuerpo humano, es un lugar donde se dan unas condiciones determinadas y ahí se puede generar unas formas. En este caso, en nuestro caso, podemos reproducir dentro de la matriz de la mujer, gracias al hombre, nunca nos olvidemos, cuando se unen los dos, pueden generar ahí en esa matriz una vida que tiene una serie de formas, que tiene una serie de cosas, ¿no? Órganos, ¿no? Todo lo que somos. Y viene al mundo un niño o una niña, yo no hago diferencias. Entonces, o sea, sí las hago porque las detecto, pero me vengo a referir no en el sentido que ahora se nos está llevando, ¿no? Para mí no hay pelea entre el hombre y la mujer, no debería haberla, nunca la debía haber, y si ahora se nos está representando toda esta tontería es para tenernos bien distraídos, para hacer el tonto. ¿Por qué? Porque el hombre y la mujer vinieron y se hicieron unos y otros para convivir, no para pelear. Y si andamos peleando es porque todavía no nos hemos enterado de cómo es mejor la cosa, ¿sí? Entonces, en cualquier lugar del universo podemos más o menos comprender que para que se genere una forma o una vida precisa un espacio concreto, una matriz, que llamamos Matrix, una matriz donde se da una forma o una vida, ¿sí? Toda forma que tiene movimiento, nosotros la consideramos una vida. Y pueden haber, vaya usted a ver cuántas, que no se parecen en nada a lo que nosotros contemplamos como vida. ¿Por qué? Porque miren, aquí donde estamos tenemos plantas, tenemos minerales, tenemos bacterias, tenemos virus, tenemos... Estamos conviviendo constantemente. Y hemos descubierto una parte. Todo y que nos hayan mentido y que no nos hayan entregado todo lo que saben, pero... Solo miras un poquito superficialmente y te das cuenta que hay muchas formas de vida. Y además estas nos podemos relacionar unas con las otras. Es como los virus. Nos han enseñado, ay, los virus son muy malos. No, señor. No, por favor. Los virus colaboran en nuestra vida. Los virus nos ayudan a crecer. Los virus han sido quienes nos han colaborado a que nosotros, digamos, evolucionemos. Pero claro, luego, todo depende, es como todo. Los parásitos, uy, 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 uy. Bueno, los parásitos tienen un trabajo, una tarea, ¿por qué no? Porque hacen su tarea. Quitan, se comen cosas que tú no necesitas tener. Ahora, si aquello se multidimensiona, empezamos a tener un problema. Pero hay parásitos. Los hay en la piel, que le llaman ácaros, me parece, si no me acuerdo mal. O sea, hay siempre estamos. ¿Por qué? Porque es el universo... Yo me pongo palabras muy grandes, ¿eh? Siempre me disculpan. Yo me siento tan pequeña a veces que quiero decirlo, pero no por una cuestión de falsa humildad, sino porque digo, madre mía, aquí hablando del universo. Pero bueno, también necesitamos ponernos fuertes y atrevernos a hablar de las cosas, ¿sí? Aunque sin cosas tontas. Simplemente el universo tiene una tendencia. Y eso lo sé por un físico que me estuvo ayudando mucho a expandir mi mente, que es Nassim Haramein. Cuando empezó a explicar, es grandioso el hombre. Yo entonces tenía que leer, porque no había traducciones orales, tenía que leer y estaba horas parando la pantalla para poder entender sus conceptos. Y él explicaba en sus descubrimientos que este universo, hasta donde él había alcanzado, allí donde investigaba siempre encontraba que había una tendencia al equilibrio. Por lo tanto, claro, si nosotros podemos comprender cómo es nuestra vida, vamos a entender que estamos siempre siendo colaborados. Los ácaros, los virus, las bacterias. Claro, los hongos, aquellos que hemos investigado un poco y ha habido científicos que se han puesto mucho y me encanta, me apasiona, porque ellos
son unos seres que nosotros a veces nos comemos, a mí me encantan, y resulta que tienen una capacidad enorme para proliferar, para saber dónde es mejor, dónde no, cuándo sí, cuándo no. Pueden estar años ahí esperando a que venga la oportunidad de poder crecer y tú ni les detectas. Y vas por el bosque buscando donde siempre encontrabas y de repente hay un tema como ahora, que aquí hay un clima horrible y te estás encontrando con que no hay, no hay, no hay, no encuentras setas, no encuentras hongos, que le llaman estos que se pueden comer. Y resulta que al cabo de 3, 4, 5 años, llueve, se dan las condiciones determinadas, vas ahí y te encuentras con ¡buah! Claro, son muy, muy interesantes y tienen una capacidad, ellos tejen una red neuronal increíble. Y no solamente lo hacen para con ellos mismos, sino con todo el sistema donde viven, los árboles, las plantas. Son la repera, los hongos. Y fíjense, ni nos dábamos cuenta, ¿eh? Nos parecen unos seres inertes o con muy poca gracia. Algunos que aprendimos a comerlos desde pequeños, pues bueno, pero no le damos mayor importancia, pues son unos seres supersónicos con una capacidad increíble. Claro, y me sorprendió mucho porque esto ya estaba estudiado. Yo no sabía que ya estaba muy estudiado muchos años atrás y que incluso aquellos que ya conocían eso los usaban para saber dónde construir las carreteras. ¿Cómo? Yo me quedé, digo, ¿cómo? Sí, porque resulta que los ponían en determinados lugares y ellos proliferan o no, y eso les daba a entender que por ahí podían o no podían construir. ¿Por qué? Porque se habían encontrado los humanos torpes muchas veces construyendo carreteras que luego quedaban destruidas o no se sostenían en el tiempo, en poco tiempo quedaban estropeadas. Y en cambio ellos sabían perfectamente, y esos humanos sabían cómo que los hongos terrestres eran capaces de decirles por dónde mejor construir las carreteras. ¿Qué? ¿Y por qué no se nos cuenta eso? Como tantas otras muchas cosas. Y ahora están empezando a aparecer algunas exposiciones, ¿sí? Así que este universo de ideas que tenemos y que nos hemos ido creando se está transformando. Y vamos a tener que tomar paciencia, porque de lo aprendido a lo que ahora viene, pues mientras tanto estamos aquí como tratando de modificar. No se trata de despreciar lo vivido, pero tampoco de cerrarse y no dejar que vengan nuevas cosas. Y a veces, para que puedan entrar nuevas cosas, hay que empezar a limpiar de algunas de las que, porque es como un armario. Si yo tengo el armario lleno de ropa vieja, y voy y me entra algo nuevo, no voy a tener dónde ponerlo. Por lo tanto, a veces hay que hacer como una limpieza, decir, voy a sacar todo lo viejo, entro en un pequeño caos, porque tengo todo por aquí, no sé qué hacer. Y tomar decisiones. Mira, esto ya hace 50 años que no me lo pongo. Mira, esto está roto. Mira, esto. Y decir, bueno, pues me quedo con esto, con esto, con esto y con esto. Lo guardo y esto otro o lo doy o lo tiro o lo que haga falta. Y ahí se abre espacio. Si no tengo espacio para que entre cosas nuevas. Y hay algunos, muchos de nosotros, que estamos queriendo que entren cosas nuevas. Pero todavía no hemos hecho limpieza y nos quejamos, nos pasamos la vida diciendo es que no me entra nada nuevo, es que yo ya estoy cansado, es que esto no me funciona, es que esto ya lo he vivido muchas veces. Caramba, hay que poner primero orden y limpieza y sacar lo que no conviene para que haya un espacio. Cuando tú creas un espacio, un vacío, donde ahí no está, no hay algo que está ocupando ese vacío, va a poder entrar algo nuevo. Pero si tú no tienes el espacio creado, si tú está todo repleto en tu vida y estás ahí con todo llenito, no estás abriéndote a que pueda entrar algo nuevo a tu vida. Da igual, en forma de ropa, de lo que sea. Siempre primero ordenar, limpiar y sacar lo que ya no es útil. Para que pueda, la energía, la frecuencia, genera ese espacio que dice, bueno, pues ahora hay disponibilidad. Si no tengo la disponibilidad para que me entre algo nuevo, porque no hay espacio, no va a entrar. Ese es el recorrido, así también. Bueno, y doy estos ejemplos para que se den cuenta, porque yo fui educada para ser muy conservadora, entonces no tiraba nada,
Y claro, una vez tenía el armario lleno, nunca me entraban cosas nuevas, hasta que, gracias a Dios y gracias al Feng Shui, empecé a entender, empecé a hacer las tareas con más frecuencia, y desde entonces la cosa ha ido cambiando. ¿Se entiende, verdad? Oh, porque todos son herramientas, todos son herramientas. Bueno, cuando hablamos de herramientas, necesitamos contemplar quiénes somos de una forma mayor, de un modo más completo, que eso se va haciendo. Y para poder, digamos, tomar una mayor coherencia, quiere decir usarnos de una forma respetuosa, vivir de una forma respetuosa, se hace necesario que vayamos, digamos, introduciendo, haciéndonos conscientes de una forma más completa también, pues, de quiénes somos. Hemos aprendido que tenemos un cerebro, pero ¿cómo podríamos sentirnos si averiguamos que en realidad en esta cajita preciosa no hay uno, hay cuatro? Se consideran tres, y normalmente hacemos eso, los que ya hemos ido ampliando un poco el tema, pero casi podríamos decir que hay cuatro. ¿Por qué? Bueno, hay el pequeñito, que le llamamos reptiliano, que es el que se encarga de la supervivencia, ese instinto que nos mueve tan rápidamente, es muy veloz. Y tiene una función vital, que es mantenernos con vida. Bueno, luego por encima de ese pequeñito hay uno que es más parecido como si fuera una lengüita, así un poco alargado, que lo cubre, que cubre al reptiliano, que es el, no me acuerdo si se llama límbico, es el que se encarga de lo que sería las emociones, el sentirse, ¿sí? Muy importante, muy veloz, muy rápido también, claro. Y luego está uno, que en realidad son dos, hemisferio izquierdo y derecho, que es ese que se nos ha presentado como más conocido, con sus protuberancias y eso, que están unidos por una especie como de callo, una membrana, ¿no?, que los une, los separa, pero los une, que está por encima de los otros dos. Este es más lento, una de sus funciones, porque claro, lo estamos investigando, pero hasta dónde se alcanza y hasta dónde se nos ha enseñado, porque ya sabemos que no nos lo dan todo, bueno, se encarga más de la autoconciencia de quién somos, ¿sí? De pensar, pero sobre todo eso, tener una conciencia de qué, de nosotros mismos. Y hay otro que, como digo, se intenta averiguar qué es la otra parte, el hemisferio derecho, que se encarga de algunas cosas, de algunos asuntos, y que se empieza a sospechar que es quien se encarga de que los otros tres, digamos, funcionen coherentemente, armoniosamente. Pero bueno, hay muchas más cosas ahí, y lo dejamos así un poco como para aclararnos. ¿Pero qué sucede? Que hace ya bastante tiempo se investigó que en el sistema digestivo tenemos algo muy similar a las neuronas. Por eso a veces se dice que he tenido una reacción visceral. ¿Por qué? Porque hay una inteligencia ahí. Claro, se encarga de otras cosas, pero también es inteligencia. Y recientemente, o más recientemente, y hace unos cuantos años, por lo menos que yo sepa, pero ya digo, como se nos entrega todo así como en cuentagotas, pero ya hace unos años también se encontró que en el sistema cardíaco de nuestro corazón hay otra especie de neuronas. Por lo tanto, algo parecido a las neuronas, que funcionan también y que tienen su propia función. Curioso, porque hasta donde se alcanza a ver, parece que van a mayor velocidad que cualquiera de las que tenemos en la cabecita. O sea que y aquellos que hemos investigado y trabajado un poco con
lo que sería el chakra corazón y todas las implicaciones que tiene, sabemos que es donde andamos como unidos con la fuente primigenia, directamente. ¡Wow! Claro, y si ahora resulta que los científicos están empezando a decir, caramba, pero es que ahí hay otras neuronas, me parece que llaman neuritas, pero no me hagan caso, investiguen, porque en la acumulación de información a veces se me van los nombres, pero bueno, sí sé que están ahí y que van muy deprisa, que están investigándolo, porque tampoco saben. Pero fíjense, el corazón es, que sepamos a día de hoy, el único órgano que no toma, por ejemplo, enfermedades como el cáncer. Se puede romper, se puede desestabilizar, da, 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 pero cáncer no. Claro. Así que resulta que si aquí hay cuatro y luego dos más, por lo menos que sepamos a días de hoy, tenemos seis inteligencias distintas con funciones distintas, que a veces, muchas veces, por la forma en que nos hemos educado y cómo hemos ido comprendiendo la cosa, no andan en coherencia. ¿Qué es coherente? En armonía. Yo sé lo que quiero y voy para allá. Claro, cuento con seis inteligencias para hacerlo. Pero, ¿cuántas veces nos gustaría estar haciendo otras cosas? Dedicar nuestra vida a otra historia y no nos atrevemos. O no vemos cómo. ¿Y cuántas veces ni siquiera lo expresamos? Porque si lo hacemos, nos podemos encontrar con incomprensión en nuestro entorno. Pues porque esta fórmula que hemos absorbido y que estamos manifestando durante todos estos tiempos pasados, hasta el día de hoy, lo que nos han conducido es a, digamos, no usar plenamente todas esas inteligencias que nos están indicando de forma natural esto me gusta y esto no me gusta. Aquel que, por ejemplo, nunca ha probado alimentos directos de la huerta, no conoce el saborcito que tienen. Claro, aquel que no ha tomado nunca una fruta directamente del árbol desconoce el sabor que tiene, la diferencia que hay entre una cosa y la otra. Claro. Miren, hay una... Toda esta forma de vivir sin atender todas esas inteligencias de una forma natural, porque están ahí de forma natural, no es unos las tienen y otros no, las tenemos todos. Pero resulta que no las acabamos de usar, lo que nos dice nuestro corazón. Oye, ¿cómo que no? Porque estamos atendiendo otras partes y unos modelos que no van de acuerdo a eso. Y hoy, y hace ya bastante tiempo, se ha ido haciéndonos conscientes de que esas conductas, esa forma de vivir, es la que nos produce buena parte de nuestras incomodidades y nuestros problemas o dificultades físicas, o sea, enfermedades. Sí, que pueden ser psíquicas o pueden ser físicas o las dos. Claro, porque no estamos siendo coherentes. ¿Se entiende? Y ahí pueden aparecer, como está sucediendo, médicos, abogados, claro, que están diciendo, oigan, aquí hay algo que no está bien construido. Pero no pasa nada, o sea, no se trata de, oh, sino vamos a ver si lo cambiamos, porque es evidente, ¿sí? Sí, se ha armado una historia que va en contra de la vida. Bueno, ahora lo estamos detectando, pues ahora es cuando toca hacerlo. En el grado y en los grados que no sea posible, ¿sí? Entonces no hay que desesperarse, pero si tú vas introduciendo tus propios cambios, vas a empezar a encontrarte con una diferencia. Y eso es lo que estamos tratando acá, ¿sí? Bien, entonces, lo que sentimos no puede ser repudiado. No puede ser desatendido, y menos constantemente. La mayor parte de nosotros estamos dedicando demasiado tiempo a sostener algo que no nos gusta o que no nos satisface plenamente. Y cuando uno se propone o simplemente plantea la posibilidad de una cierta libertad, se siente como si estuviera saliendo
de lo correcto. ¿Y qué es lo correcto, señores? Claro, ahí está. Claro, ¿qué es lo correcto? Lo correcto es, como vi en un reportaje relativamente reciente, en una zona desértica donde la mayor parte de la gente no sabemos, además es un reportaje que no sale por la tele, que yo sepa, pero se veía perfectamente una zona desértica, me parece que era en Estados Unidos, donde se vertía toda la ropa que no se vende y la gente no sabe qué hacer con eso, probablemente no hay algún lugar donde cremarlo y por lo tanto lo tiraban ahí y había unas pilas bestiales de ropa, zapatos y todo ese tipo de cosas porque, claro, ¿qué hacen con eso? Y unos pocos que lo saben van ahí a tomar lo que sea porque ahí te puedes vestir. Y además, ropas baratas y ropas caras. Lo único que tienes que sacudir un montón de cosas en medio de esa montaña para encontrar quizá algo que te interese. Pero vamos a ver, esto se está haciendo con la comida, se está haciendo con la ropa y lo que no sabemos. Entonces, ¿se están dando cuenta de que esto es una locura? ¿Se están dando cuenta que estamos participando de un sistema operativo que está fabricando, tomando cosas de la tierra y de los vegetales y de todo? Estamos tomando cosas para fabricar cosas que no necesitamos y que luego resulta que prefieren tirarlas a ponerlas un poco a un precio más asequible. ¿Y para qué vamos a fabricar tanto si no lo necesitamos? Pero claro, cualquiera que se ponga a hacerse empresario va a querer vender. No sé si lo estoy explicando como de una forma simple y que sea coherente. Porque lo veo en todas partes. Ah, mira, me voy a montar, qué sé yo. Cuando empecé a hacer, por ejemplo, la estufa esta que me monté aquí con ladrillo refractario, hubo muchos que me dijeron, ¿por qué no te pones a ser constructora de estufas? Y yo pensé, claro, sí, puedo hacerlo. Obvio, pero ¿de qué se trata? Si alguien la quiere, obviamente puedo ayudarle o puedo hacerla yo, me da igual. Pero voy a vivir de eso, entonces si quiero vivir de eso, tengo que estar teniendo una estufa o dos cada mes. Sí, porque si tengo los materiales, en 5 días puedo armar una estufa de esas. En 5 medios días, de hecho, pero bueno, pónganle 5 días. Puedo armar una estufa de esas, pero tengo, para sostenerte de eso, tienes que estar haciendo muchas estufas. Y luego vienen los gobiernos y te dicen, ah, bueno, pues si trabajas de eso tienes que pagar impuestos. Claro, entonces ya estamos, mantener un coche, un carro, qué sé yo, ya estamos. Está bien, está mal, ni entro ni salgo, solo digo, resulta que en este sistema operativo se nos oculta que se está generando a nivel fábrica, a nivel industria, más de lo que es necesario. Y eso se hace con la alimentación, y eso se hace con la ropa, y eso se hace con los muebles, y eso se hace con los carros, y eso se hace con todo. ¿Y a dónde vamos? Hay que vender todo eso, y si no se vende, se tiene que acumular en algún lugar. Y eso va a los ríos, y eso va a la tierra. ¿Para qué? ¿Para sostener qué? Y hay la moda y lo que este año se lleva, el año que viene ya no se lleva, así que, claro, nos acostumbramos. Ah, es que este año se lleva esto, y si no llevo esto, ya no estoy al día. ¡Qué tontería estamos haciendo! Y lo que es peor, cada vez se hace con materiales más deplorables, que no van incluso bien para nosotros. Cuando empezaron con los acrílicos, muchas personas tuvieron problemas en su cuerpo y en la piel por culpa de las alergias que eso generaba. Hoy en día hay acrílicos en todas partes. Si tratas de hacerte un jersey, por regla general, un suéter, por regla general, yo incluso he tenido problemas al tejer con los dedos del tipo de acrílicos que se están fabricando con cosas que vete tú a saber. Claro, eso me ha pasado a mí porque yo soy tejedora. Y me encontré con tener problemas en los dedos. ¿Por qué? Porque ahí vete a saber qué sustancias estaban metiendo. Estamos en esa situación. Y eso es lo que ahora nos estamos empezando a dar cuenta y a ser conscientes y a decir, bueno, no se puede vivir así. ¿Para qué sirven estas inteligencias que nos integran? Para que podamos vivir en coherencia. ¿Se entiende? Y esta transformación, entre otras cosas, va de que tomemos conciencia de quiénes somos, dónde estamos, para qué es esto. Y no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Porque esas fábricas que están fabricando demasiadas cosas
son las que sostienen los sueldos de miseria a muchos seres. ¿Y total para qué? Para que se enriquezcan tres o cuatro a costa del malvivir de otros muchos que mientras están haciendo eso no están haciendo otras cosas que son mucho más interesantes. Pero claro, todo es un formato que es, bueno, si no tienes tierra, si no no sé qué, si no no sé cuántos, tienes que meterte a trabajar ahí para hacer esto y lo otro y lo demás y ocupar todo tu día en una tarea que es insignificante, que es estúpida y que no te lleva a nada. Ni a ti, ni a tu entorno, al contrario. Bueno, pero hay que hablarlo, porque si no, no estamos entendiendo qué es lo que nos está pasando. Estás contentísimo, yo estaba contentísima, mira, estoy en tal lugar, estoy trabajando, estoy haciendo esto y estoy ganando una plata. ¿Y eso a dónde me lleva? ¿A dónde nos lleva? Ni se pueden imaginar en el tiempo que hemos transcurrido desde que pasó el 2020 con la famosa pandemia hasta hoy, la crisis que está teniendo muchos de los que están trabajando para el sistema de salud pública y no pública, pero bueno, vamos a hablar de los públicos. Ya no solamente por la restricción económica que se les está implantando desde hace unos años, sino también porque es evidente que muchos están empezando a chocar con esto es lo que he aprendido, pero yo no sé nada. Y es obvio que cuando tengo que solucionar no estoy solucionando nada. Pero claro, todos quieren vivir. Y si encima han dedicado un tiempo a estudiar algo, oye, eso tiene que dar un producto. ¿El producto cuál es? Dinerito para que yo pueda hacer la vida que yo interpreto que es interesante. Pero resulta que todo es comprar y vender. ¿Vamos ahí? ¿Estamos en eso? Bueno, eso es lo que ahora se está moviendo. Y si eso lo interpretamos como estamos en una crisis, no, estamos en un lugar donde estamos dándonos cuenta de que estamos haciendo algo que no es correcto. No lo es individual y comunitariamente. No puede ser que estemos tomando tanto para hacer este desastre, para que luego la ropa, la comida y todo lo demás esté tirado en cualquier lugar y no se nos enseñe. Para que tomemos esos animales pobres, los metamos en unas supergranjas y los tengamos ahí como si fueran una... Y luego eso, que vive tan mal y tan horrible, vamos y nos lo comemos. ¿Y cómo esperamos estar? Cuando resulta que necesitamos muy poco. Suponiendo que vayamos a sostener un poco de alimento de carne de vez en cuando, pero es que no hace falta que sea diario. O sea, hay tantas cosas ahora que estamos moviendo que se nos están haciendo evidentes, que nos están mostrando que este diseño, que sepamos, seis inteligencias, está haciendo como que no funcionen. Porque no estamos trabajando directamente con ellas, sino que estamos haciendo que operen mínimamente en alguna cosita para adaptarse a una historia que no es respetuosa, que no está siendo respetuosa. Por eso estamos tan movidos. Hay algo que no sabemos cómo dirigirlo. Y claro, importa tomar un poco como de ir a la base para poder comprender un poco qué es lo que está pasando. Está pasando que estamos dedicando, hasta el día de hoy, muchísimas horas a vivir una vida que no es la nuestra, que no está usando de una forma integral, completa y coherente quiénes somos. Acá, acá. Y que esa parte frecuencial alta que está conectada con esta otra que es física, no está teniendo un puenteo interesante. ¿Por qué? Porque ha sido de alguna forma difícil hacer todo esto si tuviéramos y mantuviéramos la conexión. Y si eso ha sido intervención o no ha sido intervención, da igual. O sea, lo que toca ahora es verlo y decir, bueno, ¿y entonces cómo lo hago? Bueno, ahí está. Ese es el reto que tenemos aquí delante ahora. ¿Por qué? Porque hay una incoherencia a la hora de mirar y contemplar lo que estamos haciendo, cómo estamos viviendo y en qué bases y qué herramientas estamos usando y cómo es que hacer eso en el exterior implica que nuestro interior está desconectado. Y que si uno se para un poquito, le da como miedo, porque te das cuenta de que algunas de esas cosas no las hubieras hecho. No hay ningún niño con el que hables, prácticamente ninguno, que tenga un gusto de ir a la escuelita cuando es pequeño. Porque le están quitando de su lugar. Su lugar es con su papá y su mamá. Y estar ahí creciendo y viendo las cosas y conociendo este mundo y a sí mismo.
Pero claro, le meten ahí y ya de pequeño ya se tiene que encontrar, que da igual si llora, da igual si... Da igual, ¿por qué? Porque tiene, su papá se tiene que ir a trabajar y él tiene que estar ahí. Ya está, se acabó. Ahí empieza todo. Claro. Y tú dirás, hombre, no seas... Sí, bueno, pero es como ha ido. Porque ese es el primer abandono que se realiza. Y sí, bueno. Claro, entonces todo este sistema operativo está puesto para que nosotros empecemos a transitar de lo que sería el Homo sapiens al Homo amante. El homo que sabe qué significa su inteligencia coronaria, su corazón, su unión con la fuente. Aquel que viene acá a poner aquí abajo, en lo físico, la frecuencia mayor, el cielo en la tierra. A eso hemos venido. Y eso es lo que estamos transitando. Y ver qué pasa y verificarlo. Bueno, tarea, sí. Pero una tarea preciosa. Que la vamos y la estamos completando. Primera, conociéndonos. No tienes una, tienes seis. Que sepamos, inteligencias. Gracias por la paciencia. Cuídense mucho y si lo quieren, hasta la próxima.